Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más y les damos una cordial bienvenida. Y permítame compartirles algunos anuncios antes de iniciar este estudio bíblico. Bueno, el próximo miércoles ya terminamos esta serie de estudios acerca de la gracia transformadora de Dios, pero al siguiente miércoles, que es el primer miércoles de noviembre, vamos a iniciar una nueva serie de estudios bíblicos. Entonces, vamos a continuar los miércoles y le pues, animamos para que comparta también esta enseñanza con familiares y sus amigos. Otro anuncio es que ya tenemos los cultos dominicales, las celebraciones dominicales en el templo. Nos estamos reuniendo los domingos a las 12 del día y estamos aplicando pues el protocolo sanitario. También recordarles que el domingo, este domingo 25 de octubre, vamos a tener la oportunidad de celebrar juntos la Cena del Señor. Así es que usted está invitado, invitada para que nos acompañe. Y después de 7 meses de no celebrar esta ordenanza, pues Dios nos da la oportunidad y el privilegio de, como iglesia, reunirnos para participar de esta ordenanza de la Cena del Señor. Así es que estamos todos invitados. Otro anuncio más, no se le olvida que este domingo, el domingo 25, bueno, el sábado 24, hay que atrasar una hora nuestro reloj. Así es que este sábado 24 en la noche, atrase una hora su reloj, pues estamos ajustando el nuevo horario. Así es que tómenlo en cuenta, por favor. Y vamos a orar. Le voy a pedir que tome en oración estos motivos. Orar por nuestra hermana Carmelita, la esposa de nuestro hermano Mariscal. Ella fue internada en el hospital y mañana la van a operar de los intestinos. Así es que vamos a orar por su hermana Carmelita. Seguimos orando por su hermana Elvira Celedón. Ella sigue internada. Y también tengamos en nuestras oraciones a nuestra hermana Alma. Así es que vamos a orar y ya daré inicio al estudio en esta noche. Padre, gracias te damos por la bendición de permitirnos llegar hasta este momento. Y Señor, pues clamamos a ti para que tú escuches nuestras oraciones, poniendo en tus manos la salud de nuestra hermana Carmelita, quien mañana va a ser intervenida quirúrgicamente. Te rogamos, Padre Santo, que muestres tu misericordia y tu poder, que guíes a los doctores que le van a intervenir y que a nuestra hermana la fortalezcas y le des la salud necesaria, Padre Santo. También seguimos orando por nuestra hermana Elvira Celedón, quien sigue internada. Señor, manifiéstate en ella, que tu poder, tu misericordia también sean en su vida. Señor, tú sánala, tú eres todopoderoso. Igualmente te rogamos por nuestra hermana Alma, que tú la sigas fortaleciendo, Señor, pues especialmente en esos momentos en donde ella pues resiente más, Señor, el dolor, fortalécela, dale paciencia, Señor, calma y fe, ayúdale, bendícela a ella y a su familia. Padre Santo, les ponemos en tus manos y esperamos tu respuesta sabia, amorosa y poderosa. Y dirígenos en esta noche, en este estudio de tu palabra, lo rogamos, Señor, con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a tener la segunda parte de la enseñanza que comenzamos el miércoles pasado, que fue el equilibrio entre fe y esfuerzo. Estamos hablando de la gracia, y la gracia de Dios, pues obviamente no produce gente pasiva, sino al contrario, nos activa, pero nos activa de acuerdo a su voluntad. Y el miércoles pasado vimos la labor que debemos de realizar nosotros como creyentes, ¿verdad? Y hoy vamos a ver en esta segunda parte, también de la gracia, la tarea de Dios en nosotros, la tarea de Dios en nosotros. Pero antes de ir al texto base, vamos a buscar en el Antiguo Testamento, por favor, en el libro de Nehemías, en el capítulo número 1. Y este personaje, muy relevante como un hombre de Dios y como un líder a quien el Señor usó para restaurar los muros de Jerusalén. Vemos en este libro ese equilibrio, ese balance entre la fe en Dios y el esfuerzo humano del creyente. Y en Nehemías capítulo 1, en el verso 11, cuando Nehemías se entera de la condición en la que se encontraban los israelitas, cómo los muros de Jerusalén habían sido derribados, las puertas habían sido quemadas, y el remanente que estaba ahí en Jerusalén, pues estaban con gran tristeza, en gran calamidad, estaban pues en una situación muy lamentable. Este hombre de Dios se preocupa y se interesa y pregunta por la condición
de los judíos. Y cuando ellos le dan esta información, pues lo que hace Nehemías en primer lugar, bueno, pues es orar, ¿verdad? Es buscar el rostro de Dios. Y dice al final de esta oración del capítulo 1, versículo 11, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, entonces aquí comenzamos a ver este balance. Por un lado, él ora a Dios, ¿verdad? En oración, busca el rostro del Señor, busca que Dios escuche y conteste esa oración. Pero por otro lado, él se pone como un siervo, se pone dispuesto y le pide a Dios que le dé a él y a los otros siervos éxito en la labor que van a emprender. Entonces, comenzamos aquí a ver este balance y este equilibrio entre la participación de Dios y la participación también de los creyentes. Ahora, no se trata de un 50% y un 50%, no. Dios actúa en un 100% en su sabiduría, en su poder, en su bondad, pero también al creyente le corresponde actuar en un 100% de acuerdo a su responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad. Así es que ahora en el capítulo 2, continuando, cuando llega la oportunidad, después de más o menos estar orando durante 4 meses, llega un momento en donde Dios abre la puerta y Nehemías se percata de que era el momento para él proponer un plan al rey de tal manera que le permita dejar su empleo temporalmente para ir hasta Jerusalén y ayudar en la reconstrucción de los muros. Entonces, en el capítulo 2, en el verso 11, después de que él tiene el permiso de parte del rey, él llega a Jerusalén y dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Bueno, entonces ya desde aquí vemos que él está presente en ese lugar, pero él nos comparte aquí que todavía no había declarado a hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón que hiciese en Jerusalén. Aquí está esta labor. La gracia de Dios, por un lado, moviendo el corazón de Nehemías, poniéndole en él esa preocupación, esa santa inquietud, pero al fin de cuentas es Dios quien tiene la iniciativa y la respuesta entonces de Nehemías es que él se desplaza hacia donde él tenía que estar. Seguimos aquí en el capítulo 2 de Nehemías. Ahora vamos a los versos 18 y 20. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Otra vez este balance perfecto. Él declara cómo la mano de Dios había sido buena sobre él. Entonces, la vida cristiana es eso. Primeramente Dios manifestando su mano poderosa en nosotros a fin de movilizarnos, a fin de producir el querer como el hacer y la respuesta de uno y con todos aquellos que tienen el mismo sentir en el Señor y el mismo sentir en Cristo, dicen, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y en el versículo 20, cuando el enemigo le propone ayudar a Nehemías, él les dice, no, ¿verdad? Verso 20, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Una vez más se da cuenta, él menciona, el Dios de los cielos, él nos prosperará. Entonces, ¿cómo prospera un creyente en su vida cristiana y en todo lo demás? En primer lugar, reconoce que la prosperidad, el buen éxito, proviene de Dios, ¿sí? Y en segundo lugar, él entonces dice, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Así es que aquí está la responsabilidad, la obediencia, la respuesta del creyente. Entonces, este es el equilibrio entre fe y esfuerzo. Ahora, cuando hablamos ya de la vida en Cristo, bueno, la vida en Cristo no se puede vivir sin el poder de Dios, punto, ¿verdad? Porque si no, entonces nos volveremos gente religiosa, gente legalista, gente que tratará de cumplir una serie
reglas externas y de normas, pero sin el poder de Dios, esto simple y sencillamente es imposible. Y lo único que obtendremos será frustración y se convertirá en una carga, como lo fue para los fariseos en la época de Jesús. Ellos habían tratado de guardar la ley por su esfuerzo en la carne, por su voluntad propia, sin confiar y sin depender realmente del poder del Espíritu de Dios. Así es que se volvió una carga. Lo que la vida en el Señor, la vida de fe, debió de haber sido una vida de gozo, de santidad, una vida diferente, se convirtió en una carga pesada para el pueblo de Israel. Así es que vamos ahora, por favor, a buscar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 3. Ahora, la tarea de Dios en nosotros. Y nos vamos a enfatizar este aspecto en de este estudio en la labor de Dios. El miércoles pasado hablamos de nuestra responsabilidad de fe y obediencia. Y hoy vamos a ver la parte de Dios, la tarea de Dios en nosotros, porque si Dios no manifiesta su poder, la vida cristiana es simple y sencillamente imposible de vivir. Segundo de Corintios capítulo 3, versículos 4 y 5 dice así el apóstol Pablo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Está muy claro. Entonces, número uno, uno tiene que reconocer, Señor, no somos competentes por nosotros mismos, ¿sí? Simple y sencillamente, lo que Dios demanda y pide en su palabra, nadie tiene la capacidad por sí mismo de realizarla. Fallamos, tenemos errores, nos equivocamos. Entonces, Pablo reconoce, nuestra competencia proviene de Dios. Así es que cuando usted entiende esto, lo cree y lo aplica, comenzará a ver grandes cosas de parte del Señor. Verso 6 dice, refiriéndose a Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así es que nuestra competencia proviene del poder de Dios. Por nuestros propios medios somos incompetentes para poder vivir victoriosamente la vida en Cristo. Así es que otro texto, vamos a los evangelios, por favor. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, Juan, capítulo 15, en el verso 5, cuando Jesús está hablando a sus discípulos en el aposento alto, dice aquí poniendo esta ilustración de la vid verdadera. Juan 15, 5 dice Jesús, yo soy la vid, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo entender este principio tan sencillo y tan poderoso y tan vital? A veces pasan los años en nuestra vida cristiana y nos vamos olvidando de este punto tan básico que Jesús nos dejó. Pretendemos a veces por nuestra experiencia, por los conocimientos que hemos adquirido a través de los años en la vida cristiana, leyendo la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado nos sentimos competentes por nosotros mismos y dejamos de confiar y de depender del Señor. Y pensamos ahora que la vida cristiana la estamos viviendo por cuenta propia, por esfuerzo propio, y pensamos que nosotros podemos hacerlo todo y no. Dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora, ¿qué es permanecer en Cristo? Confiar en Él, depender de su poder. Significa vivir en comunión con Cristo todos los días, de tal manera que estamos dependiendo de Él. Y Él lo dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es que, cuán indispensable es la tarea de Dios en nosotros y su poder. Y les vuelvo a recordar una frase que me gustó mucho en un libro que leí hace tiempo de un autor cristiano. Y él tiene esta frase. Disciplina dependiente. Disciplina, ¿por qué? Porque nos corresponde a nosotros ejercitarnos, llevar a cabo ciertas disciplinas espirituales de crecimiento. Pero por otro lado, él hablaba de una disciplina dependiente, es decir, dependemos del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en la vida cristiana tenemos esta disciplina dependiente.
Bueno, y regresando a Filipenses, que fue el texto base que usamos la semana pasada, en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, repasamos lo que leímos hace tiempo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aclaramos que aquí Pablo no está hablando de que tenemos que ganarnos nuestra salvación, porque eso es imposible. No podemos ganarnos la salvación ni por dinero, ni por limosnas, ni por ofrendas, ni por buenas obras, ni por ritos religiosos, por nada. Porque la salvación es un don, es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso escribió Pablo en Efesios 2, versículos del 8 al 10. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esto, él se está refiriendo a los creyentes. Ocúpense en su salvación en el aspecto de sigan creciendo en madurez, en santidad, ¿verdad? Porque si son salvos, entonces tienen que dar evidencia de esa transformación que se realiza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando de la gracia santificadora, que es el poder de Dios para transformarnos mediante su Espíritu Santo, para reflejar el carácter de Cristo Jesús. Entonces, en eso consiste la santificación. Es un proceso en donde nos vamos pareciendo cada día más y más a Cristo Jesús. Ahora, vamos a Filipenses 2:13, dice el apóstol Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, aquí viene el balance, ¿verdad? Por un lado nos dice en el versículo 12, ocúpense. Es decir, sean diligentes en su crecimiento, en su madurez, en la fe, en la santificación, a través del poder del Espíritu del Señor. Y en el versículo 13 aquí nos dice, ¿por qué? Bueno, vamos a ver, porque aquí está la intervención de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, entonces, por un lado, veremos la persona de Dios. Dios es quien produce. Él es quien produce en nosotros, tanto el querer como el hacer. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que Dios está al pendiente de su bienestar espiritual, porque Dios mora permanentemente en usted, y Él está al pendiente y al tanto para que usted pueda obedecer, para que usted pueda realizar lo que Dios le ha mandado. Así es que la energía detrás de su progreso espiritual no consiste en sus habilidades, las de usted o las mías, sino consiste en los recursos de Dios. Dios es el que produce en ustedes. Dios, es decir, la causa del crecimiento, del progreso en la vida cristiana, es Dios mismo viviendo en nosotros, dándonos su Espíritu Santo, porque es su Espíritu Santo quien nos hace competentes. Es su Espíritu Santo quien nos da los dones espirituales, quien nos da el fruto de su Espíritu, y etcétera, etcétera. Así es que Dios está actuando en nosotros y Dios está trabajando en nosotros y nos está manifestando su bondad, y lo hará hasta que Él nos llame a su presencia. Dios mora en nosotros y Dios cada día del año se está ocupando para guiarnos según su verdad, según su palabra. Nos está fortaleciendo, nos está enseñando, nos está guiando, nos está animando, nos está consolando, nos está fortaleciendo. Dios cada día se manifiesta en nuestra vida. Así es que a veces podemos pensar de manera equivocada y sentimos o pensamos que estamos solos en esta carrera de la fe, o a veces nos podemos sentir solos en las tribulaciones, en los problemas, en las luchas, en los desafíos, en lo que tenemos que enfrentar. Y podemos en un momento dado sentir que estamos solos, pero no. Dios no nos abandona, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. En segundo lugar dice Dios. En segundo lugar dice que es el que en vosotros produce. Produce. Es decir, esa energía efectiva y productiva proviene del poder infinito de Dios. Su poder se manifiesta en nosotros para nuestra santificación. Busque un texto más, por favor, aquí en Efesios capítulo 3, en el versículo 20. Efesios 3:20, y aquí nos
da alguna característica de cómo es el poder de Dios. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿qué tenemos aquí que reconocer? Pues que Dios es poderoso. Y en esto estriba la confianza del creyente en que puede vivir victoriosamente la vida cristiana, porque se trata del poder de Dios en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y en esto radica la clave para que el creyente siga avanzando, siga creciendo, siga siendo santificado, en que el poder de Dios está a nuestro alcance. Dios produce este tipo de poder transformador, nos transforma. De tal manera que, aunque haya a veces momentos de un lento avance, a veces un aparente o un retroceso, ¿verdad? Pero sin, a pesar de todo eso, Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más de lo que pedimos o entendimos. Quizás usted está luchando, batallando con alguna o con algunas situaciones. Y no ha podido avanzar, no ha podido vencer, no ha podido superar lo que sea. Pero aquí es donde tenemos que aplicar y creer lo que dice la Biblia. Que Dios es poderoso y Él sí puede. Y Él tiene su poder de manera tan abundante para ayudarnos a vencer, para ayudarnos a superar, para ayudarnos a dejar aquellas cosas que se han convertido en un obstáculo, en una piedra de tropiezo, en un impedimento. El poder de Dios es lo que hace posible vencer cualquier problema, cualquier adversidad. Dice también, Dios es el que en vosotros, en ustedes, produce. En nosotros, ahora dice la Escritura, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esta es también la certeza con la que tenemos que vivir cada día. En nosotros está el Cristo vivo. Cristo es nuestra vida misma. En nosotros, en cada creyente. Las 24 horas del día, su presencia, la presencia del Cristo resucitado para guiarnos, para alentarnos, para levantarnos inclusive cuando hemos caído. Su presencia está en nosotros. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Y aquí vamos al siguiente punto en Filipenses 2:13. Dios produce tanto el querer como el hacer. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que Dios nos otorga tanto el deseo como la capacidad de hacer lo que es correcto. Esto es maravilloso. Dios mismo trabajando en nosotros es quien produce la intención, el deseo, el querer, pero también la capacidad de hacer lo correcto, de poder obedecerle. Querer habla de intención o de inclinación, es decir, que Dios trabaja en nosotros para darnos deseos santos, deseos piadosos, a fin de que nuestra conducta también sea agradable ante Él. Ahora, ¿cómo hace Dios esto? ¿Cómo produce tanto el querer como el hacer? Bueno, Dios utiliza dos cosas para conformar nuestros deseos a los suyos. Por un lado, Dios produce un descontento santo, un descontento santo. Es decir, Dios hace que estemos insatisfechos con nuestra naturaleza carnal. Dios hace que estemos insatisfechos con nuestra naturaleza carnal. Busque, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 24. Romanos 7, 24. Y aquí el apóstol Pablo nos abre su corazón y nos comparte su lucha. Esa lucha también que tenía contra el pecado, contra la carne. Y a veces uno piensa que Pablo era perfecto. No, no era perfecto. Él también aquí nos abre su corazón y nos dice, hermanos, yo también tengo que estar batallando contra el pecado. Y dice aquí en Romanos 7, 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Así es que Pablo lanza esta expresión de descontento, pero no con sus circunstancias, sino con su pecado. Esa es la gran diferencia. Cuando usted se convierte a Cristo y Dios pone en usted una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, y es el participante de esa naturaleza, usted comienza ahora a darse cuenta de algo maravilloso, que ya no le alegra, ya no se goza, ya no disfruta el pecado. Aunque el pecado es atractivo, seductor y placentero momentáneamente, ¿verdad? Pero ahora uno como creyente puede decir, ya no es lo mío, ya no es mi naturaleza, ya no es mi ámbito. Cuando a veces llegamos a ver, a oír, a decir algo o a hacer algo incorrecto, nos sentimos mal porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, porque Dios pone ese descontento santo. Ya no es nuestra naturaleza el pecado. Batallamos, sí, contra el pecado. Batallamos contra las tentaciones diarias en distintos ámbitos. Pero esa lucha es parte del fruto que usted puede decir, soy un hijo, soy una hija de Dios, porque ya no amo el pecado, aunque a veces llegamos a caer, pero uno pierde el gozo de su salvación cuando hay un pecado sin confesar. No perdemos la salvación, pero sí perdemos la paz y el gozo, y hasta que nos ponemos a cuentas con Dios, recuperamos ese gozo y esa paz. Ahora, ¿qué otra cosa utiliza Dios para conformar nuestros deseos a sus deseos? Dios nos da una aspiración santa. Es decir, Él nos da internamente mejores anhelos, deseos más puros, deseos más santos. Es decir, Dios nos da ahora una disposición ante Él para que Él nos use en su obra. Dios nos da un deseo para amarle, para querer conocerle. Dios pone esos deseos. Él pone el querer como el hacer. Vamos por favor a otro texto en el Salmo 40, 48. Salmo 48, nos dice aquí el rey David, nos comparte esta experiencia de el gozarse y el desear hacer la voluntad de Dios. Salmo 48, dice aquí el rey David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo ven? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora una persona sin Cristo, pues claro que nunca va a poder decir que le agrada el hacer la voluntad de Dios. Solamente cuando alguien se ha convertido al Señor de corazón, es que comienza a experimentar estos deseos santos de agradarse en la voluntad de Dios. Y también en la misma persona de Dios. Salmo 63, versículos 1 y 2. Salmo 63, versículos 1 y 2. Y dice aquí, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Qué dice entonces el rey David? Mi alma tiene sed de ti, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Bueno, ahora, si usted se dice cristiano, pero no tiene este anhelo de Dios, usted tiene que examinar bien su corazón. Dos cosas, o nunca se ha convertido auténticamente a Cristo, o si se ha convertido, se ha permitido que el pecado le vaya asfixiando y vaya quitando este gozo por el Señor. Y tiene que hacer algo al respecto. Pero cuando usted está de veras en las manos del Señor, usted anhela conocer más a Dios, disfrutar su presencia, disfrutar su amor, disfrutar su soberanía, disfrutar la bondad del Señor, disfrutar todo lo que Dios es. Ahora, esto es lo que Dios va poniendo en el corazón de sus hijos. Y por otro lado, también Dios nos da obviamente la capacidad para servirle. Como dice en 1 Corintios 15, 10, y esto también lo vimos brevemente el miércoles pasado, 1 Corintios 15, 10, cuando el apóstol Pablo aquí nos comparte su experiencia en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a su servicio. Y él dice aquí, 1 Corintios 15, 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Otra vez, el poder de Dios, su gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí está otra vez. Dependemos 100% de la gracia, del poder de Dios para llevar a cabo su obra. Ahora, y no solamente su obra en el ministerio, sino también tenemos que decir, para hallar un hogar, necesitamos la gracia de Dios. Para ser eficientes en el trabajo, necesitamos el poder de Dios. Para aprovechar bien tus estudios en la escuela, necesitas el poder del Señor. Entonces, termina diciendo el apóstol Pablo aquí que todo esto es, Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Dios es bueno. Y tenemos que recordar que Dios nos bendice cada día. Y eso es motivo suficiente también para alegrarnos en él. Busque el Salmo 103, por favor. El Salmo 103, los versos del 3 al 5. No dude nunca de que la voluntad de Dios es buena. Su buena voluntad. Cuando Dios está trabajando en nosotros, es por su buena voluntad, porque Él sabe lo mejor. Lo que motiva a Dios es su amor, su gloria, a fin de que nosotros participemos de su santidad. Salmo 103, versos del 3 al 5, para que veamos algunos ejemplos de la bondad de Dios, de su buena voluntad. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, la buena voluntad de Dios. Y para concluir este estudio, permítame ver algunos versículos sobre esta gracia, la gracia que es el poder de Dios, que nos habilita para su trabajo y para seguir en obediencia. Bien, Marcos 10, 26. Marcos 10, 26. ¿Cómo es este poder del Señor? Muchas veces tenemos que reconocer, mis hermanos, que nos quedamos cortos, la verdad. Falta de fe, no pensamos que Dios tenga el poder o la capacidad o lo que sea, pero Marcos 10, versos 26 y 27, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Si usted solamente ve la vida cristiana en base a su propio poder y a su propia capacidad, se va a desanimar, se va a desalentar y va a dejar las cosas a medias. Pero cuando entendemos que la vida cristiana se trata de todo el poder de Dios en nosotros y que para Él todo es posible, mis hermanos, entonces uno sigue creciendo. Ahora, todo es posible, sí, y Él es soberano. Él es un Dios soberano. Entonces, Él sabe cuándo, cómo y qué va a realizar, pero todo es de acuerdo a su plan soberano. Pero siempre recuerde, todo es posible para Dios. Ahora, aquella persona que usted cree que no se puede convertir o que no puede dejar tal o cual vicio, todo es posible para Dios. Ore al Señor, clame al Señor, espere en Dios. Y haga usted lo que a usted le corresponde, vivir el Evangelio y esperar pacientemente en el Señor. Okay. Otro texto, Primera de Pedro 4, 10. Primera de Pedro 4, 10, que dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Observe esta última frase, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que la gracia de Dios tiene muchas formas, se manifiesta en diversas maneras. O sea, no podemos encajonar la gracia de Dios a un solo tipo de manifestación, no. Dice, es la multiforme gracia de Dios. Es decir, como un diamante que tiene diversas facetas. Así se manifiesta la gracia de Dios, dándonos la salvación, dándonos el perdón de pecados, bendiciéndonos cada día con el alimento, con la salud. Todo eso son dones de la gracia de Dios, dándonos esos
dones o capacidades espirituales para servir al Señor. Así es que la gracia de Dios es multiforme, es rica, es variada. Su poder también así es. Entonces, eso nos lleva a seguir confiando en Dios y entender que el poder proviene de Él. Por eso dice aquí en el versículo 11, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, ¿se da cuenta? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿por qué tenemos que reconocer que a fin de cuentas todo el poder proviene de Dios? Para que siempre le demos la gloria a Dios. Para que nunca nos enaltezcamos, para que nunca seamos altivos y nunca digamos, esto lo hice yo por mí mismo y no necesité ni de Dios, no cuidado. Siempre tenemos que darle toda la gloria a Dios. Cualquier bendición, cualquier logro fue por su gracia, fue por su poder, para que en todo sea Dios glorificado. Nunca piense usted que porque usted es una persona muy lista o muy sagaz o muy capaz o muy fuerte, no, nada. Toda la gloria le pertenece a Dios. Siempre tiene que ser humilde y siempre tiene que reconocer que Dios tiene que ser glorificado. Y finalmente, Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Mire cómo termina esta preciosa carta a los Hebreos, capítulo 13, versos 20 y 21. Termina con esta bendición y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 21, una vez más, habla de Dios. Él dice, Dios os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, es su poder. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Se da cuenta? Sin el poder de Dios no somos nada. Así es que cada día necesitamos depender de su poder, ¿sí? Hacemos nuestra responsabilidad, cumplimos nuestra responsabilidad, pero a fin de cuentas siempre dependeremos al 100% del poder de Dios. Porque el poder de Dios nos capacita para ser ese esposo sabio. El poder de Dios le capacita para ser esa esposa idónea. El poder de Dios te capacita para ser ese joven victorioso y santo. Es el poder de Dios quien capacita al varón y a la mujer para ser felices y fructíferos. Toda la gloria sea a Dios en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, vamos a orar y con esto concluimos este estudio. Padre Santo, cuántas gracias te damos porque nos instruís a través de tu palabra y Señor nos enseñas ese balance, ese equilibrio entre la fe y el esfuerzo del creyente, reconociendo, Señor, que todo el poder proviene de ti, que tú eres quien siempre tomas la iniciativa y tú eres quien pones en nuestros corazones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que lo que nos corresponde, Señor, es ocuparnos en nuestra salvación, salvación que tú ya nos has dado, y que, Señor, nos corresponde crecer en santidad, o creyendo tu palabra, obedeciéndola, aplicando, Señor, lo que tú nos das a través de tus mandamientos. Permítenos, Señor, seguir creciendo en santidad, disfrutar y entender cada vez mejor la gracia que hay en Jesucristo, para que todo esto, Señor, pueda manifestarse y los demás puedan ver cómo tu gracia nos va transformando. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos por quien eres y por todas las bendiciones abundantes que nos das día a día. Señor, ayúdanos para continuar con esa confianza en ti, disfrutando tu presencia, siendo guiados por el poder de tu Espíritu Santo, viviendo siempre para la gloria de Jesucristo.
en cuyo nombre te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos primero Dios el domingo a las 12 del día. Que estén bien.